San conoce más acerca de seguridad alimentaria y nutricional. Lactancia materna La leche materna es el alimento natural producido por la madre para alimentar al recién nacido. Se recomienda como alimento exclusivo para el lactante hasta los 6 meses de edad y con alimentación complementaria hasta los dos años, ya que contiene todos los nutrientes necesarios para su correcto crecimiento y desarrollo. Además, contiene defensas y sustancias que protegen al bebé frente a infecciones y contribuyen a estrechar el vínculo entre madre e hijo, favoreciendo un adecuado desarrollo psicomotor. Cultura SAN Amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más en su programa CESAN Televisión que se transmite todas las semanas en este espacio en el que la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional comparte junto a invitados especiales temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. En esta oportunidad tenemos un tema sumamente interesante y es que como ustedes saben, cada agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna y en Guatemala aprovechamos todo el mes para promover acciones para fomentar la lactancia materna. Así que hoy vamos a empezar con este programa o esta serie de programas en los cuales vamos a abordar diversas temáticas que están vinculadas a la lactancia materna lo cual va a asegurar un inicio exitoso en el desarrollo de todo ser humano. Así que hoy vamos a conversar sobre las claves para amamantar con éxito y para eso nos acompaña la licenciada Karin Medrano, ella es coordinadora de aprovechamiento biológico de la Dirección de Fortalecimiento Institucional de CESAC. Pues mucho gusto de estar acá con ustedes. Muchas gracias Karim. Vamos a empezar entonces compartiendo con nuestros televidentes cómo debe iniciar el proceso de la lactancia materna. Entonces me gustaría que nos empezara a contar un poco acerca de eso, desde cuándo debe empezar la mamá a prepararse para dar la lactancia. Muy bien. Lo ideal es empezar durante el embarazo. Si se pudiese antes, programar antes de que se va a estar embarazada, sería ideal, ¿verdad? Porque así la mujer se informa y se empodera más y adquiere más confianza en sus habilidades para el amamantamiento, logra resolver dudas, inquietudes acerca de cómo debe ser este tipo de alimentación. Entonces, lo ideal es que durante el embarazo la madre pueda empezar con este tipo de preparación. ¿Cuál sería la.? La alimentación ideal, nos imaginamos en una dieta saludable, pero hay algún tipo de alimentos que la madre deba consumir más, por ejemplo, eh, más proteínas o más vegetales, mucha agua. ¿Cuál sería la dieta ideal de una mujer embarazada para prepararse para la lactancia? Siempre se recomienda que la mujer embarazada tenga una dieta balanceada, ¿verdad? Eh, durante el embarazo se incrementan un poco sus requerimientos nutricionales, entonces se aconseja tomar una refacción más durante el día, ¿verdad? Una comida más como refacción podría ser, pero que su ingesta sea balanceada, que pueda consumir frutas, verduras, como usted bien lo decía, proteínas de origen animal especialmente como la carne, los huevos, la leche, el queso, que evite eh, comidas que puedan estar con mucha grasa para no incrementar un peso que que no necesitamos, ¿verdad? Entonces, media vez la comida sea de manera más sana, saludable, ella puede ir confiando que ese incremento de peso es un resguardo que ella va a tener para la lactancia materna y para que el bebé tenga toda la energía en su proceso de gestación. Claro, también Karin, con la tecnología, la, el ritmo de vida que llevamos ahora también se ha dado mucho como una cierta tendencia de programar los partos, pero durante la programación ya intervienen otros procesos donde hay incluso medicamentos de por medio. ¿Esto puede afectar a la lactancia? Eh, de hecho, sí puede afectar. Por eso es si las madres están pensando en un tipo de parto como cesárea, por ejemplo, juntamente planificar de anticipadamente cómo va a ser este momento cuando ella ya esté con su bebé y cómo va a ser la alimentación, ¿verdad? Si anticipadamente logramos programarlo podemos ir disminuyendo cualquier limitante. Recordemos que cuando hay una cesárea el tiempo de separación entre la madre y el bebé es mayor, ¿verdad? No debería de ser así. Deberíamos de esperar a que la madre se reincorpore después de la anestesia, que ella pueda mover sus piernas por lo menos para regresarle a su bebé. ¿verdad? Y que ella pueda pues, darle su calor, eh, darle de su protección y ante todo que pueda iniciar ese bebé a buscar el pecho y a extraer el calostro que sabemos que es esa primer vacuna para, para el recién nacido. Toda ese, ese, esa acción entre la madre y el recién nacido van a fortalecer más ese vínculo. Vamos a proteger al bebé que se contamina en otros espacios fríos, ¿verdad? Y la madre lo va a colonizar con sus bacterias, ¿verdad? Entonces, la madre es un elemento fundamental en estos primeros minutos de desarrollo neural del bebé. ¿verdad? El solo hecho de estar con él, de ponerlo en contacto piel con piel, estimula toda esa inteligencia emocional en el niño, ese desarrollo. Entonces es importante que si se opta por, una, por un parto programado, de anticipado, podamos planificar cómo vamos a, a hacer en este momento, luego de, del parto, para que la madre y el bebé estén lo más pronto posible, ¿verdad? Que el bebé esté listo a buscar el pecho y que la madre pueda amamantarlo las veces que él requiera. Obviamente hay más dolor, pero eso se puede tratar, ¿verdad? Y la madre va a sentir mucha más confianza y se va a sentir mucho más segura si su bebé está con ella a que esté en otro lugar donde ella no lo esté viendo. Claro. Y usted mencionaba algo muy importante, Karin, el poder brindarle el calostro al bebé. Sabemos que el dar lactancia durante la primera hora de vida es vital también para todo este proceso de desarrollo adecuado. Así es. Sabemos que un recién nacido viene a un ambiente totalmente diferente donde se ha gestado, ¿verdad? Entonces debemos de procurar toda esa protección el alimento que el calostro le da en las cantidades que su estómago puede tolerarlo, ¿verdad? Entonces, el calostro es ese alimento que el bebé necesita en esos primeros días para sobrevivir, ¿verdad? Para ajustarse a este nuevo mundo y, sobre todo, para experimentar el calor y protección de su mamá. Claro, y hay una duda tal vez, Karin, que me gustaría que aclaráramos con nuestros televidentes, es cómo es que se da la producción de la leche, porque ya hablamos que una madre puede procurarlo con una alimentación balanceada, pero ¿cómo se da dentro de nuestro organismo la producción de la leche? La producción de la leche, bueno, es un, un efecto lindo, porque... Al momento del estímulo en el pecho, el cerebro manda las señales para producir la leche, ¿verdad? Entonces, hay que poner al bebé al pecho y ese estímulo va a activar todo lo demás. Si no hay ese estímulo al pecho y esa succión, no vamos a tener producción, ¿verdad? Entonces, la madre debe de estar muy consciente de que para que ella produzca, ese pecho debe ser estimulado. ¿verdad? y debe haber un bebé que retire la leche. Si por alguna circunstancia esto no puede ser inmediato al parto, lo que se aconseja es que la madre pueda estar estimulando su pecho extrayendo la leche, ¿verdad? Para no perder producción y al momento que ella está con su bebé se mantenga esa producción. Y si el bebito Está en una disposición de recibir ese calostro, pues aunque no se pueda dar directamente del pecho, debería de estarse administrando a través de vasito, jeringa o gotero. Y esto me hace pensar, Karin, en situaciones, por ejemplo, donde eh, por alguna situación que se dé, el bebé tenga que pasar a una incubadora o a un lugar. Para ser tratado él por algo que haya sucedido durante el parto. ¿Qué sucede con estos bebés a la hora de, de la lactancia? Usted nos mencionaba, por ejemplo, con jeringa, con un vasito. Así es. Hay métodos alternativos para poder brindarles esa primera leche que la madre está produciendo y que tiene todo lo que el bebé necesita, adecuado a su edad gestacional, adecuado a sus condiciones, ¿verdad? Entonces, es importante aprovechar este recurso maravilloso y como hablábamos verdad eh, no se promueve el uso de la pacha en estos bebitos porque tienden a confundirse verdad confunden la succión de un mamón con un pezón y luego ya cuando les toca estar al pecho de su mamá tienden a rechazarlo entonces para no confundirlos se propone que pueda ser administrada esta leche con un gotero, con una cucharita, con un vasito. Sabemos que los bebés a partir de la 32 semana de gestación ya pueden tomar en vasito, ¿verdad? Entonces debe haber mucha confianza, mucha información en el personal que está apoyando a la madre y al bebé, en la familia que es... Creo el apoyo principal para una mujer y su bebé después del parto, para poder optar por estas alternativas. Muchas gracias, Karin, por compartir esta información con nosotros. Y gracias a ustedes también, amigos y amigas, por acompañarnos en este su programa. Recuerden que si quieren conocer más sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna y los diferentes temas que se abordan, pueden visitar nuestras redes sociales y nuestras páginas web. Nos vamos a un corte, ya regresamos. Invitamos a visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, para conocer más sobre seguridad alimentaria y nutricional, así como informarse sobre las acciones interinstitucionales que se llevan a cabo y datos sobre monitoreos en el www.cesam.gov.gt y www.cinsan.gov.gt Todos los martes lea en la sección Panorama Alimentario y Nutricional del Diario de Centroamérica una columna de opinión escrita por colaboradores técnicos de CESAM, en la que comparten diferentes aspectos de seguridad alimentaria y nutricional. También puede leerla en la sección de información en nuestra página web www.cesam.gov.gt. A través de CESAN Radio puede escuchar temas de seguridad alimentaria y nutricional, consejos y recomendaciones para mejorar la calidad de su alimentación. Sintonízalo todos los martes de 14.30 a 15 horas a través de Radio Nacional TGW en el 107.3 FM. Y escúchelo también en nuestro canal de Mixcloud CESAN GT. CESAN Radio, informándole para que se una a la lucha por erradicar la malnutrición en el país. Te invitamos a visitar nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram para conocer más sobre seguridad alimentaria y nutricional, así como informarse sobre las acciones interinstitucionales que se llevan a cabo y datos sobre monitoreos en el www.cesan.gov.gt y www.sinsan.gov.gt. Estamos de regreso en su programa CESAN Televisión. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos en este espacio. Hoy estamos conversando con la licenciada Karin Medrano. Ella es coordinadora de aprovechamiento biológico de la Dirección de Fortalecimiento Institucional de CESAN y estamos hablando un poco sobre la importancia que tiene el iniciar la lactancia materna, cómo debe prepararse la madre para aterrizar en las claves de éxito para poder amamantar idealmente a los bebés. Así que recuerden que este programa es parte de una serie de los cuales estamos abordando temas vinculados a la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se observa durante el mes de agosto. Así que, Karin, antes de irnos al corte, hablábamos como desde cuándo debe iniciar el proceso de preparación de la madre para amamantar, cómo se produce la leche y cómo es que instintivamente el bebé sabe cómo empezar el proceso de succión para que haya producción de la leche. Pero hay algunas eh, dudas que tienen las madres, y creo que, como usted mencionaba, es un poco parte de falta de información y que las mamás deben estar seguras de ciertos aspectos. Por ejemplo, si el tamaño del pecho y del pezón tiene que ver con la cantidad de producción de leche que ellas van a tener y si eso va a satisfacer a su bebé. Bueno. Al respecto queremos contarles de que el tamaño del pecho no define la cantidad de leche que se pueda producir, porque toda mujer dentro de su mama tiene una glándula mamaria que al momento del embarazo se activa y se prepara para esa producción de leche, ¿verdad? Bien puede ser un pecho grande, un pecho pequeño, esa forma del pecho no puede definir la producción, sino es esa glándula que está ahí adentro y que empieza a recibir todos esos estímulos para que la leche se produzca y también para que la leche esté lista para ser succionada, ¿verdad? Sabemos que lo que define el tamaño del pecho en su mayoría es tejido graso que hay, ¿verdad? Juntos con otros tejidos, entonces la glándula es un territorio aparte. Y está programada para producir la leche. Así es que no debe haber ninguna preocupación si el pecho no es grande o no es. Eh, aún a veces dicen, no es que es demasiado pequeño, no importa, ahí adentro hay una glándula que se va a preparar al momento del embarazo para esa producción. El tema del pezón es un tema que debe de. De informársele a las madres, no importa cómo sea su pezón, si es plano, si estás adentro, si es grande, si es normal, porque así lo identificamos, ¿verdad? Media vez ese bebé aprenda a agarrarse al pecho, va a haber éxito en la lactancia. Obviamente se necesita de, de un poco más de paciencia, porque todos los bebés. En estos primeros momentos necesitan ajustarse, aprenderse al pecho y poder succionar. Como usted bien lo decía, estas pautas de comportamiento ya vienen con el bebé. El reflejo de búsqueda, cómo él con su olfato se va guiando hacia el olor que está emitiendo el pezón y la areola, cómo él ya trae estas... Capacidades de abrir bien su boquita y empezar a hacer la succión, ¿verdad? Entonces, sí, la madre debe de tener esta información, ¿verdad? De cómo el bebé debe de abrir bien su boquita, no prenderse solo del pezón o la puntita del pecho, sino abrir bien su boquita y tomar la mayor parte de areola, ¿verdad? Para que pueda él exprimir o extraer esa leche que se encuentra ahí. Entonces, a través de un buen agarre, ¿Verdad? La madre no va a experimentar dificultades y el bebé mucho menos. Va a estar más satisfecho en toda la leche que va a extraer. Por supuesto. Karin, ¿hay algún motivo por el cual una madre no pueda producir leche? Eh, son muy pocas, muy pocas las mujeres en el mundo que no pueden hacerlo. La gran mayoría lo puede hacer. Ante todo... De cualquier circunstancia que haya, lo que debemos de hacer es informarnos, darle confianza a la mujer, ¿verdad? En sus capacidades para amamantar a ese bebé, ¿verdad? Eh, si hablamos de enfermedades, por ejemplo, se dice que una mamá que tiene VIH, por ejemplo, no debería de amamantar, ¿verdad? Sin embargo, eh, todas las evidencias apuntan a que si una mujer es el único alimento que tiene para su bebé, no deberíamos de exponerla a que vaya y piense en otro alimento porque ella no lo puede adquirir, porque no lo puede comprar o porque no puede sostener esa alimentación eh, vinculada a todos los demás cuidados que se necesitan para su bebé. ¿verdad? Entonces, se ha dicho que si la mujer no puede optar. Por ese otro tipo de alimentación segura para su bebé, puede dar lactancia materna durante esos primeros seis meses de vida y luego suspenderla, ¿verdad? Y ya dedicarse a otro tipo de alimentación con su niño. Ahora también se dice que pudiese seguir con sus antirretrovirales y amamantar más tiempo a su bebé, ¿verdad? Entonces, eh, hay muchas opciones, solo hay que informarse cómo, cómo se pudiese hacer, ¿verdad? Entonces, las mujeres que están tomando algún tipo de medicamento para el cáncer, eh, sí tienen contraindicado amamantar a sus bebés, ¿verdad? Entonces, en este caso, tendríamos que buscar otra alternativa de alimentación para este niño o niña. Hay otros medicamentos, pero... Eh, que pueden irse graduando en dosis o buscar alternativas más seguras para no afectar a los bebés. Claro, y de hecho, durante los temas que vamos a abordar en los diferentes programas, hay también algunas alternativas, como por ejemplo los grupos de apoyo, donde hay madres, también están los bancos de leche, ¿verdad? Entonces, vamos a ir abordando todos estos temas a lo largo de estos programas. Usted mencionaba, Karim, un poco también sobre el agarre que el bebé debe tener. Para eh, que haya una succión que sea exitosa. ¿Cuál es la posición adecuada ya cuando estamos hablando de que la madre tiene que tomar a su bebé para amamantarlo todos los días? Así es. Eh, lo que se recomienda y lo que se aconseja es que ese bebé debe estar bien pegadito al cuerpo de la mamá, ¿verdad? Para que no cueste este proceso. Entonces, que la madre pueda tener apoyo en su espalda. Si lo hace de manera sentada, apoyo en sus pies, ¿verdad? Ese bebé bien pegado a su cuerpo, le llamamos pancita con pancita porque el bebé debe estar alineado de una forma que no le cueste extraer la leche. Entonces decimos que solo se vea oreja, hombro, ¿verdad? Y eh, en forma lineal. Eso significa que la cabeza del bebé está frente al pecho. No cuello torcido, ¿verdad? Y eso va a facilitar tanto a que la madre se sienta más cómoda como el bebé pueda extraer mejor la leche. Al momento de pegarse en el pecho, el bebé debe tener la boca bien abierta. Llamamos a, a que las madres o el que está apoyando revise que el bebé tenga el labio de abajo hacia afuera para que pueda hacer más eh, succión, ¿verdad? Y. Que sus mejillas se vean normales o redonditas. Si se ven hundidas quiere decir que ahí hay un esfuerzo más por extraer la leche porque no está, no está satisfecho, no está extrayendo lo que quiere y eso también puede lastimar el pezón de la mamá, ¿verdad? Entonces, cuidando estas características de un bebé bien pegadito a la mamá con su cabeza frente al pecho y un bebé que abre bien bien su boca para pegarse y extraer la leche, vamos a tener mucho éxito en la salida de ese alimento y que el bebé lo pueda aprovechar. Definitivamente, Karim, ¿y cuáles serían las recomendaciones principales? Cuando empieza todo el proceso de, de dar la lactancia. Por ejemplo, ahorita ya vimos el más importante, creo yo, que es la postura, uh -huh. para que haya una buena succión de parte del bebé y entonces esa producción se esté estimulando constantemente. ¿Qué otras recomendaciones son importantes para que el proceso de la lactancia sea exitosa? Muy bien, recordar a las madres de que esos bebés, durante los primeros seis meses de vida, el único alimento que reciben es la leche materna, por lo tanto debe ser alimentado a demanda, ¿verdad? Todas las veces que el bebé quiera y por el tiempo que quiera. Si hay un bebé que duerme mucho y no quiere pegarse al pecho, hay que estimularlo, ¿verdad? Destaparlo un poquito, acariciar su cabeza, sus piecitos, ponerlo al pecho constantemente para que él vaya apegándose a ese pecho y vaya extrayendo el alimento, ¿verdad? Es muy importante recordar el apoyo que la familia tiene que dar a la mujer porque ahora ella tiene que encargarse más de, de su bebé, ¿verdad? Ya alguien más puede ayudar con, con el resto. Y ella sí debe recibir mucho apoyo de su familia, del trabajo, de los amigos. Y pues buscar, como usted bien decía, consejería para resolver esas dudas que van saliendo en el camino a través de los grupos de apoyo, eh, ir a un servicio de salud. Ahora vemos que hay muchas alternativas, buscar redes donde nos dan información y asegurarnos que son confiables, ¿verdad? no conectarnos a, a cualquier red, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso contamos con la Liga de la Leche, algunos links del Ministerio de Salud, de CESAN, donde se está colocando información eh, constantemente de la lactancia materna. Así es, muchas gracias Karin por haber compartido con nosotros toda esta información tan importante y pues que vamos a seguir desarrollando en los siguientes temas. Así es muchas gracias 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 a ustedes también amigos y amigas por habernos acompañado en este su programa recuerden esta será una serie de programas en los cuales vamos a abordar diferentes temas vinculados a la importancia que tiene la lactancia materna en el marco de la conmemoración de la semana mundial de la lactancia materna que se observa durante el mes de agosto así que gracias por habernos acompañado para informarse más recuerden visitar nuestras redes sociales y nuestras páginas web así como este programa y nuestros programas de radio los pueden volver a ver y escuchar a través de nuestros canales de YouTube y Mixcloud CSGT. Ha sido un gusto acompañarles. Nos vemos la próxima semana.